Vosotros sabéis, yo cada día pues, me voy mostrando un poquito más, ¿no? Porque es lógico, son 3 horas en directo. Es imposible guardarse todo para una misma. Yo, por mi experiencia personal, por lo que yo viví en mi casa, cuando alguien quiere estudiar y no puede, me parte el alma. Esa es la realidad. Hay cosas mucho más graves, claro, como que un niño no coma lo que... En esa casa hay una niña de 16 años que no come lo que tiene que comer. Eso es más grave, claro que es más grave. Pero a mí me llega mucho más en el alma que alguien que quiere estudiar y que quiere formarse no pueda hacerlo queriendo. Eso es que este país depende del futuro de esta gente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tony. ¿Con quién hablo? Me llamo Lola. Lola, ¿de dónde llamas? De Madrid. De Madrid. ¿Y a qué te dedicas? Yo a Loma. Bueno, soy mayor de edad, tengo 69 años, soy viuda y jubilada. Yo por la voz, porque me has dicho mayor de edad, pero de tener 19, 18... No exageré, niña. No exageré tanto. He pasado mucho. He sufrido mucho, pero ya soy mayor de edad.